Esperaron que caiga la noche del último miércoles para iniciar este violento ataque. No solo destruyeron las macetas que adornaban el frontis del Hotel Marriott, ubicado en pleno centro de la ciudad imperial del Cusco, sino que además se llevaron las sillas y mesas de la recepción de otro hotel, las cuales fueron lanzadas en medio de la calle. Este reducido pero violento grupo de vándalos también atacó la pastelería La Bondiet. Esta cámara de seguridad registró el terrible momento que vivieron los clientes y trabajadores de este local. Eran las 7:55 de la noche cuando iniciaron su ataque al frontis de la pastelería. En el interior, los clientes y trabajadores trataban de protegerse escondiéndose debajo de las mesas y refugiándose en los baños. Uno de los meseros, indignado por lo que acababa de pasar, persigue a estos desadaptados con una silla en la mano. Sin embargo, estos regresan y vuelven a lanzar piedras y macetas contra el local. Tras esto, la horda continuó su violento recorrido, atacando otros negocios, generando zozobra entre los pobladores y los pocos turistas que aún quedan en el Cusco. Durante la mañana, la ciudad amaneció con una tensa calma, por lo que agentes de la policía aprovecharon para limpiar las vías que el día de ayer fueron tomadas por los manifestantes. Miren la cantidad de piedras que están recogiendo la Policía Nacional del Perú. Además, más de 50 vehículos entre buses, autos y combis llegaron llenos de manifestantes procedentes de la provincia de Quispicanchi, quienes marcharon pacíficamente por las principales calles y avenidas. Sin embargo, por la tarde la violencia se desencadenó en el distrito de Huanchac, cuando estas personas se enfrentaron a la policía en los exteriores del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Las fuerzas del orden tuvieron que utilizar bombas lacrimógenas para dispersar a la turba que en todo momento atacaba con piedras a los efectivos para poder llegar al terminal aéreo. Por último, mediante un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete hasta que se garantice la seguridad en la zona. Para conocer precisamente